ustedes por habernos acompañado esta tarde en esta acción que estamos haciendo. So before I get to the report back, I want to give everyone who came here and joined us many thanks. Pues llena de inspiración verlos a cada uno de ustedes protestar junto con los trabajadores agrícolas. It's inspiring to see you join with us in solidarity with farm workers. Hoy estamos con una sola meta frente a este restaurante. We are here with one goal. De que ellos puedan apoyar los sueldos bajos que el trabajador agrícola, que ellos se sienten a dialogar con nosotros. That they take responsibility to the low wages that farm workers make. That they sit down at the table with us. Que ellos tomen el camino para acabar con los problemas, el camino que ya lo han empezado 10 corporaciones. That they choose the path to changing these conditions. And that path has been already chosen by 10 other corporations. El camino que también lo ha seguido el 90% de los rancheros de la Florida. This path is also has been chosen by 90% of the tomato industry. Quiero recordar o quiero comentar de que esta es la primera vez que un encargado de un restaurante nos recibe dentro de su restaurante y habla con nosotros. I want to make it known that this is the first time that a manager from Chipotle has allowed us to talk to him inside of the restaurant. Él nos estuvo escuchando, escuchó a todos los compañeros sobre el apoyo que nosotros estamos recibiendo de parte de ellos. So he listened to what we had to say. He listened to all of us. Pero yo especialmente como trabajador le expliqué sobre mi experiencia personal del trabajo y sobre cómo ellos pueden hacer una diferencia en esta industria. So, but speaking from my own experience as a farm worker who picks tomatoes, I told him the need for him to for them to commit to this program. La carta que nosotros le entregamos, le pedimos a él que lo entregara especialmente a Steve Bells, quien es el que toma las decisiones dentro de esta corporación. The letter that we handed to him, we asked him to hand it to specifically to Steve Els, who is the CEO of Chipotle. Él nos agradeció por llegar acá y él se comprometió a pasar también esa carta. So the manager told us, he thanked us for coming and he said that he would pass on this manager to the corporate. Así que muchas gracias porque hoy están al costado del trabajador agrícola. So thank you so much for being with the farm worker today. Queremos recordar de que tarde o temprano esta campaña la vamos a ganar. We have to remember that sooner or later this Chipotle campaign we will win. No importa si con una acción colaboramos, pero sabemos que tarde o temprano los trabajadores van a ser respetados por parte de esta de este restaurante. We know sooner or later farm workers will be respected by Chipotle. Porque les hicimos recordar de que no es posible que ellos hablen de integridad cuando el trabajador es excluido dentro de las pláticas que tienen ellos. Because we are reminding them that there's no food with integrity without farm workers as part of that vision. Así que gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si esta campaña la vamos a ganar, quiero que se sientan que ustedes también son parte de esa victoria. So thank you so much. We hope to see you in our next action. And I want to remind you that once we do achieve a victory with Chipotle, I want you to remember that you were part of that victory. Woo! Woo! Yes. Woo!